¿Dónde están? Aquí afuera. Súbete tu carcacha y vámonos antes de que llegue mi vieja. Chismoso de mi hijo, seguro le voy a contar que nos vio juntos. Te invito a un café. ¿Qué café ni qué ocho cuartos? Ay, yo te puedo ayudar a resolver la bronca con tu esposa. ¿Cómo no? Tú lo provocaste y ahora me quieres ayudar. Pues sí, yo sé cómo. ¿En serio? Está bien, sígueme. ¡Por tu camioneta! Ya se fueron, mamá, aquí estaban. Desgraciado, infeliz. ¿Cómo los viste? ¿Cómo estaban? ¿Se estaban besando? No, no, pero la verdad es que estaban muy juntitos, ¿eh? Maldito. Entonces es verdad, ¿verdad? ¿Mi papá anda con la tipa esa? Estoy convencida de que sí, hijo. ¿Cómo es ella? Es joven, ¿es? ¿Cómo es? Dímelo. Bueno, pues es joven. Es guapa. Gonzalo. ¿Qué pasó, patrón? Te habla tu padre por teléfono. Ay, señor, me da mucha pena. No, hombre, no te preocupes, yo de todas maneras tendré que salir a hablar contigo. ¿De qué, señor? Contéstale a tu padre, después te digo. Gracias. Bueno, papá. Perdóname que te hable a este teléfono, hijo. Me dio mucha pena con tu patrón. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Te hablé porque necesito hablar contigo. ¿De qué? De tu mamá. Doña Cleofas la vio en la mañana. Bueno, hijo, Chalo, ¿estás ahí, hijo? Sí, papá. Mira, hijo, yo no quiero verla ni en pintura. Pero es que dice Doña Cleofas que ya se cambió de nombre y que negó conocerla. Pues yo pensé que lo mejor era decírtelo. ¿Pero sí sabes cómo localizarla? Pues Doña Cleofas dice que donde la vio andaba con una señora que se llama Estela, que es la esposa de Tomás Santillana, el cantante. Ah, sí, sí, ya sé dónde vive esa señora. Yo ya he estado muchas veces en esa casa. Pues yo no quisiera que fuera solo, hijo. ¿Puedes venir a la unidad? Pues déjame pedir permiso, a ver si ahorita nos vemos allá. Órale, hijo. No, espérese. Pregúntele a Gonzalo si puede hablar con Roberto. Hijo, una impertinencia más. Pues aquí está Doña Chelo, que si puede hablar con tu jefe. Señor, Doña Chelo quiere hablar con usted. No, dile que le voy a mandar otro cheque contigo. ¿No quiere hablar con ella? No, no, es que no puedo. Hice una promesa. Pásale el recado, ¿sí? Bueno. Tengo que verte. No sé ni cómo decírtelo, Laura. Tomás. Tomás tiene otra mujer. Pero no puede ser. ¿Estás segura? Ahora sí estoy completamente segura. Pero Tomás no pudo haber sido capaz. No puedo creerlo, Estela. Pues créelo. Se llama Bárbara. Y Fernando los acaba de ver juntos aquí afuera, cerca de la casa. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Puedes? Claro, amiga, claro. Voy para allá. Ay, nunca lo hubiera esperado de Tomás, ¿no? Mira, dile a Graciela que me disculpe, pero que aquí está el cheque, ya cancelé el otro que le di. No se preocupe, señor. Gracias por dejarme ir. No, hombre. Aquí tienes. Aquí tienes tu teléfono. Las llaves la dejo aquí con el valet parking. Sí. Oye, dime algo, Gonzalo. ¿Qué problema familiar tienes? Yo quisiera ayudarte en algo. No, señor. Lo que pasa es que alguien vio a mi mamá y usted no lo sabe, pero mi mamá nos abandonó a mi papá y a mí cuando yo tenía 4 años. La voy a buscar y voy a hablar con ella. Gracias por dejarme ir. Sí, Gonzalo. Gracias. Que estés bien. Gracias. Sí, hijita, pasa. No sabes.
sabes qué padre se ha portado Javier conmigo. Fuimos al zoológico y pasó algo increíble, mamá. Ayuda a curar a un animal. ¿Qué pasa, mamá? Mamá, mamá, ¿qué tienes? Es tu papá e hija. Descubrí que tiene otra mujer. ¡Sufres porque sigues amando a Tomás! ¡Lo sigues amando, Lucrecia! Es que es estúpido que se me haya armado todo este rollo sin haber hecho nada contigo. Es como de locos. ¿Y qué le dijiste a tu mujer cuando te reclamó que yo había ido a las oficinas esas y al estudio de grabación? Estaba yo tan ofendido por sus dudas que le dije que tú y yo habíamos dormido juntos. Pero realmente no estás segura, mamá. ¿Qué quieres decir? ¿Que no los he visto juntos haciendo quién sabe qué barbaridades? Mamá, mamá, tú conoces muy bien a mi papá. Tú sabes lo nervioso que se pone cuando lo interrogas. ¿No crees que todo esto sea una cadena de malos entendidos? Lo creía, hasta que Fernando los vio juntos. Aquí afuera, enfrente de nuestra casa. Mamá, hay chavas muy locas. Mi papá es una gente muy famosa. A lo mejor esa chava anda detrás de mi papá y lo sigue a todos lados. Es eso, mamá, es eso. Ay, hija, como siempre defendiendo a tu padre. Porque lo conozco, mamá, y sé que te ama. Él nunca te haría una cosa así, mamá. Pero si el cínico me dijo que... Te lo dijo porque le cayó muy mal que tú dudaras de él, mamá. Eso es lo peor que le puede caer a un hombre. Que la mujer que ama dude de ellos. Ay, hija, es que todo indica que Tomás anda con esa loca. Creo que si lo amas, no deberías dudar de él, mamá. Nunca te ha fallado. Mamita. Mamita, ¿por qué no hablas con él? No puedo. Lo corrí de la casa. Sí. Llega la señorita Laura. Dile que ahí voy. No sé qué hacer, hija. Nunca había estado en una situación así. Tu papá y yo hemos tenido todos los pleitos del mundo, pero jamás por culpa de una mujer. Confía en él, mamá. Yo sé lo que te digo. No sea chismoso, don Feliciano, hombre. Pues es que me saca de onda, doña Chelo. Que siento que se está triste, que está feliz. Que se está triste, que está feliz. Hasta parece el péndulo de una campana. Ahorita mismo lo vi saliendo todo apurado con su hijo. Y créame que traían una cara. Ah, bueno, pues es que tienen problemas como todos nosotros, ¿no? Lléveselas calientitas. Ay, de picadillo, de papa, de huitlacoche, de moronga, de chicharrón. Llévese sus gorditas. Ay, de todo, no como la competencia de aquí al lado que no tiene nada. Aquí puede acompañar sus gorditas con salsita roja, salsa verde, salsa mexicana, con quesito fresco o sin quesito si lo prefiere. Hay gorditas, hay garnachas, hay tlacoyos, hay huaraches, hay de todo, hay quesadillas, hay tacos, hay hasta pizzas. Mi hija cree en Tomás. Dice que debería hablar con él. Yo pienso lo mismo, la verdad. Digo, si tú no estás segura...
Ay, perdone, señora, pero la busca el chofer de don Roberto, que quiere hablar con usted. Dice que es muy importante. ¿Qué querrá? Bueno, dile que pase. Sale y vale. Ah, y viene con su papá. ¿Con su papá? Bueno, no importa. Que pase. Oye, ¿por qué se viste ahora así tu muchacha, eh? Le dije que se vestía muy provocativamente y me dio cachetada con guante blanco. Es muy simpática. Es linda, es linda. Buenas noches. Buenas noches. Elena. No esperaba encontrarte aquí. ¿Mamá?